Ay, sí, parece que estamos. ¡Hola, mis furros! ¿Cómo están? Bienvenidos sean a otro episodio de Stardew Valley. Sí, aquí estoy, nuevamente. Y no me acuerdo qué tenía que hacer. Vamos a ver el tiro del calendario porque no me acuerdo ni una cuestión, oye. Hoy día tenía ganas de juguetear algo porque ando como muy ansiosa. Entonces creo que lo mejor que puedo hacer en estos momentos ponerme a jugar. Creo que es lo más sabio que puedo hacer en estos momentos. Al parecer no tenemos nada todavía. Ayú. Vamos a ver cómo está la cosa afuera. Cartita. Tengo mucho que... Quisiera regalarle a mi mujer una carambola por nuestro aniversario. ¿Las cultivas en tu granja? Te estaría muy agradecido si me trajeras una, Kent. Bueno, ya aceptamos la misión, pues qué wea. Bueno, nos vamos a poner a recoger cositas, porque así ganamos puntos en recolección y toda la cosa. He estado no sé cuánto rato tratando de hacer el directo, les juro. Fue horrible. Luché más que la cresta. También les aviso a mis esclavos que tenía aquí. Está abierto. Está el LAN abierto para que puedan venir a ayudarme aquí con mis cositas, mis granjitas y toda la cosa. Que los animales necesitan amor, necesitan comida y toda la cosa. Y tengo que tener a mi esclavo, digo esclavo, ayudantes, claro, ayudantes. Al menos ha comenzado el live. ¡Exacto! ¡Exacto! ¿Quién dijo eso? El tico, tico, exacto. Menos mal que empezó la wea. Sí, no, sí, fue un caos. He estado, creo que llevo alrededor de 30 minutos al lado de la wea revisando internet. Solamente para poder hacer el pinche directo porque tenía demasiadas ganas de jugar. Necesitaba jugar. Y para los que no saben, jugar es sano, chicos. Es como, si necesitas jugar, juega. O sea, no puede, por mucho que tengas cosas que hacer, te aseguro de que tu deseo de jugar no se va a ir. Así que tienes que juguetear para poder trabajar después, ¿viste? Porque si no, no, qué chiste, pues. A ver, ¿a cuánto estamos a todo esto? ¿A cuánto estamos de que se termine el mes? Calmation, deme un callo. Acá vengo a mironear. Ah, todavía quedan días para... Entonces voy a plantar. Vamos a aprovechar de plantar. ¿Qué dice? Hola, Shizu, ya dibujo mejor mis furros. ¡Yay! ¡Qué bueno! ¿Logro desbloqueado? Logro desbloqueado, pues bueno. Tenemos que hacer mucha moneda, cabro. Ahí, eso. Y tenemos que hacernos amigos de toda la gente, toda la people. No tenemos que olvidarnos del maravilloso, exquisito, delicioso y estupendo senpai, obvio. Dice, hola, hola tía, ¿a cuánto el kilo de papa? No tengo papa todavía, caballero. Tiene que esperarme. Porque todavía no tengo papa. A todo esto, habíamos quedado con que la vez pasada el barco de trabajo... Ah, ya, este lo tenía que hacer por ahí para la cuestión de la construcción de las cosas. Después le pondré cosas. Hola, villita. Hola, villita. Ya está. Vamos a ver si es que con esto tienen algo de comida extra. Ah, verdad, necesitaba otro silo porque quería agregar más... De esta mierda para... Porque esta cuestión se acumula, pues. Pero luego en... ¿Cómo se llama? En invierno ya no sale esta cuestión. Entonces ahí los animales se me recagan de hambre. Entonces necesito sí o sí otro silo. No me acuerdo si al final lo construimos, no los construimos. No tengo idea, ya ni me acuerdo. Pero bueno, acá al parecer se está llenando. Así que digamos que hasta ahora sí vamos bien. Ay, Dios mío, esto de tener esclavos y que no lleguen... Digo, esclavos... trabajadores, exacto. Trabajadores y que no lleguen todavía, Dios mío. Dice... Si lanzamos una papa lo suficientemente rápido a una raqueta de tenis, ¿saldría cortada para papas fritas? ¿Sabéis qué? Nunca había escuchado semejante... inteligencia a la hora de hacer preguntas, weón. En serio. Estaba acá en la pregunta. No tengo la respuesta, hombre. Pero creo que estaría bueno averiguarlo. ¿Qué me ponen acá? Dice, ¿cuánto el kilo papa? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, compañeros. Vengo a comprar patatas. ¿Por qué todos vienen a comprar? Ah, ya me acordé, porque soy la patata farmer. Conche tu madre, que soy weona. Título culiao que puse. Yo y mis títulos, pues weón.
Terrible. Hola, Gaya. ¿Cómo está la señora? Estamos acá, estamos re bien, loco. Estamos pensando en hacer mermelada. Vamos a plantar unas cuantas plantitas, loco. Estamos ahí. Está todo bien, está todo bien. Vamos bien. Voy a hacer más de estas weas. Voy haciendo de a 10 porque siempre me sobran luego las weas. Terrible. Bueno, ya vamos a hacer 20. Ya, 20. Vamos, come on. Vamos todo a plantar. Conchetumari. Ah. Oh, mierda. Tengo que plantar caleta. Escuché una oveja. Ah, ¿verdad? Tengo oveja, pues, que soy bruta. Ya ni me acuerdo. Uno ya ni se acuerda de las cuestiones que tiene. Cuando hería empresaria, de hecho, eso me hace acordar. ¡Oh, Lewi! Lewi barra baja Petra se unió a tus pelos. ¡Yeah! Ah, 21 meses. Festeja cañón de confeti zorro. Festeja con cañón de confeti. Esa wea está bacán. Tendría que ver ahí cómo podría agregarlo. De hecho, estaba pensando, hay veces en las que yo no puedo hablar mucho porque, ustedes saben, pues me resfrío. Y he visto que algunos streamers lo que hacen es instalar una weá en el chat en la que todo lo que escriban en el chat con algún código en específico lo va a leer un bot. Entonces, técnicamente, como que los demás hablan por él. Así como que en vez de que tenga que andar leyendo los comentarios se leen solo. ¿Me explico? Porque yo sé que van a haber veces, verán de que el pelu, hay veces que no puede venir a leer las cuestiones, po. Entonces, por eso mismo, o hay veces en las que yo digo, no, así demás puedo leerlo yo, pero justo estoy como súper concentrada. Entonces está bueno igual esa cuestión. Lo que no sé es qué tanto caos podría llegar a ser. No sé si sería de que se paga con puntos del canal, no tengo idea cómo hacerlo. Ahí tendríamos que ver cómo funciona. Le voy a preguntar a mi experto, alias Jovitades. Porque sí, el Jova hasta ahora cada vez que necesito alguna cuestión tengo que descubrir cómo se usa y cuestiones así. El Jova es como mi ingeniero en ello. En serio, no hueveo. Ese hueón se la sabe toda. Bien, ahí dejé harta cosa para pa después. ¿Qué me ponen? Dice, ah, 21 meses, eso. Dice, yay, Lewi. El speak, creo que... Ah, ya, con código específico. ¿Algún día jugará Friday Night Funky? Sí, estoy preparando un mod. Pero voy muy lento con ese mod, la verdad. Ese es mi único problema. Que voy muy lento en esa wea. Voy a ir a regalarle esto al senpai, weón, porque se me va a pasar la hora. Ah, espérate, primero te voy a dar amor a ti, conchetumare. Toma, ahí tenés corazoncito, ya. Vaya, se me cuida. Oli, acá están saludando, yay, hola. Vamos, Braidabs. ¿Jugarás algún juego de terror? Mira, los juegos de terror que hasta ahora tengo son todos en este estilo. O sea, estilo RPG, de 32 bits y cosas así. Solo así yo puedo jugarlos por ahora porque, como saben, me cago muy fácilmente. Y no tengo suficiente ropa interior como para andármela cambiando. Entonces, por ahora tengo que cuidar mi ropa interior y tengo que... ¿cómo se llama? Fijarme de que las cositas funcionen, de que no me caiga de miedo al tiro. Ay, como sabía, claro que lo sé, corazón. Me encanta verlo trabajar, conchito madre. Guachito lindo. ¡Guachito rico! Te ves hermoso con tu uniforme culiao. Bueno, vamos a ver. Espérate, ¿qué es lo que me faltaba aquí? Me falta una perra manzana. Me falta la hueá para las trufas. Me falta la grana culeada. Y me falta una fucking pluma. Listo, pura hueá que consigo en la fucking... ¡Ah! Bueno, ya, vamos a darle igual. OnlyFans. Ok, no. Esa cuestión, yo ya le he dicho. Yo la he pensado, pero todavía no tengo el tiempo para dedicarme a esas cuestiones. Así que no, de momento no. ¿Por qué entré aquí? No tengo idea. Ahora lo que más tenemos que pensar es en hacer moneda aquí, hacer la plata. Uy, loco, me estoy haciendo pipí. Creo que debía haber ido al baño antes de... Lo malo es de que cuando entra alguien más parece que el tiempo... A ver, ¿el tiempo sigue o no? Sí, el tiempo sigue.
Entonces es la barra de carga. Cuando esté cargando voy a ir a hacer pipí. A ver, ¿qué más tengo que poner aquí? Nada más, nada más. La lila. Estamos en verano. Acá están las cosas de verano. Sí, está todo perfecto. Bien, yes. Vamos a guardar esta weá. Esta weá se vende, esta no. Ah, no, pues sí, sí se vende. Ya, pues llevémonos esto. Esta weá la guardo porque estas son para semillas. Estas weas también me las llevo. Debería llevarme todo lo que tiene estrellita para poder venderlo, ¿no? Este también. Ya, voy a venderlo porque necesitamos moneda, loco, necesitamos plata. Tengo 23 lucas, no importa, weón. Igual nomás te necesito más plata. Dinero, dinero. Aprende algo, dinero. ¿Qué me dicen acá? Hola, tico, por las monedas. Sí, bu loco. Ay. Ahora estoy demasiado ansiosa porque estoy esperando la posible obtención de una versión VTuber. Sí, lo que están escuchando. Todavía no sé cómo va a quedar. Y bueno, de momento estoy así como que, ah, qué nervio, estoy como muy ansiosa y es como puta la weá, ¿no? Ah, y toda la lesera. Y al mismo tiempo estoy como nerviosa porque uno es ansiosa porque quiero verla. Pero otra es nerviosa porque en una de esas, si la weá no funciona, me voy de pi a pique, po. /Wolf 1 se unió a tus pelos. 5 meses y ya llevo aquí un chingo y por más que voy. ¡Oh, ya Para lleva el un próximo chingo! mes empiezo a dar datos interesantes tipo a los 6 meses X. ¡Oh, datos interesantes! Ok, me agrada. Me gusta cuando ustedes mismos se crean sus mambos, sus mames y cuestiones. Ah, rayos, ya no estoy ganando nada. Bueno, ya no importa. Voy a ir a ver acá adentro cómo va la cosa. Hola, buenas tardes. Uy, acá hay mucho que cosechar, baby. Yeah, voy. Necesito un fucking semillero, weón. ¿Tengo semillero o no? Ya ni me acuerdo. Me gustaría que leyeran también los nombres de estas cuestiones. A ver, dice. Gachamegu. Benvenuti, Gachamegu. Estoy acá weando con una cagada de plantas y que lo único que quiero es hacerme millonaria. Yeah. Invitaron a 7 personas, loco. Bienvenidos los cabros. Buena los K. Ah, estoy llena, chucha. Por golosa. Ah, ok, ya, perdón. Pido disculpas públicas de nuevo. Bien, a ver, esto es de aquí. ¿Quién más se agarró de mi colita? Flufa, Fluffy, Fluffy, Axel y Ay, no sé. Ya no sé si siquiera darle la bienvenida porque últimamente con las weas que me han pasado, que ustedes ya saben que me ha estado pasando últimamente, ciego como que puta la weao. Es una lata que pareciera que se suscriben, pero no se suscriben y es como, weón, no sean tan culiados. Ah, weón. Estas cosas solo me pasan a mí, weón. A ver, voy a meterlas aquí, yo creo. Meto todo, ¿no? Sí, ¿para qué tanto? Aunque debería vender lo demás, ¿no? Esto, esto, esto y esto. Ah, no, pues, pero todavía no lo vendo. Esto sí. Esto sí lo vendo. Ah, esto, esto y esto ahí. Bien, eso lo vendo. Y estas florcitas sí las vendo. Y esto no. Esto lo tengo que plantar, weón. Ah, pero tengo que sacar más cosas. Bien. ¿Qué me dicen acá? Dice todos los dorados para la bendición. Exacto. De los 900. El monito de la esquina. No es un monito, soy una patata. Yo cuando juego me transformo en una patata porque soy una patata para jugar. Yeah. Benvenuti entonces. Jiji. Loco, me estoy haciendo pipí, pero así mal. Y tengo que esperar porque si no puedo morirme. En el juego, claro, obvio. Tengo que esperar a que sea de noche y por mientras no puedo quedarme solamente mirando o irme a acostar así nomás. O sea, es un día de trabajo, loco. Y el día de trabajo se paga, conchetumare. Así que, cagué. Así es fácil. Cagué. A todo esto, ¿puedo hacer un semillero o no? ¡Puedo hacer un semillero y soy imbécil! O sea. Ah, bueno, ya. Con un semillero ya estoy al otro lado, weón. Vamos para allá.
Voy a dejar para la venta. Eso, eso. Véndase nomás, guayito. Entre más se venda, mejor. Necesitamos la moneda. Además, cuando venga la fucking bruja maruja, tenemos que tener moneda. Así que, a darle nomás. Ya, voy a hacer pipí. Y lo voy a dejar un momento porque estoy que me meo, por loco. Así que, pues mientras que... ¡Oh! Sonó algo. No sé qué onda. Dice, al menos puedes dormir en cualquier momento del día para pasar el día siguiente. Sí, pero de momento lo voy a dejar ahí. Deme un cacho, ya vengo. Ah. ¡He vuelto! Claro, no sé si alguna vez le ha pasado. No, no tengo idea si es que le ha pasado, pero eso de que vayan al baño, se sientan y en el momento, en el ratito, porque tú querías hacer pipí rapidito, pero como tenéis mucho pipí, tenéis que estar harto rato ahí haciendo su pipicito y como que te pones a meditar sobre la vida. Te pones como a pensar así como que, oh, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Estoy aquí haciendo pipí. ¡Wow! ¿Qué es la vida? ¿Qué es pensar? ¿Qué es el ser? ¿No le ha pasado alguna vez? Sí, me ha pasado por... Me puse a reflexionar sobre... ¿cómo se llama esto? Sobre todo el agua que había tomado y también sobre el ahorro. Así como que, ¿yo seré tacaña o seré muy ahorradora si me pongo a pensar para qué servirá el pipí? O sea, llego a esos niveles. Es como, me pongo a pensar. Las weas que pienso, conche tu madre. Empiezo a pensar, loco, todo es producción. No sé si soy tacaña o soy muy ahorradora, pero ahí está. Me puse a pensar cómo se fueron a olvidar las tortillas una vez. ¿Nani? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Dice, hola, tenía por aquí algo de madera que no me hacía falta. He pensado que quizás podrías usarla tú. Cuídate, gracias Robin por darme madera que te sobraba. ¡Qué asco! Ah, no. Bueno, todo esto también lo voy a vender. Tengo que hacer un fucking semillero. Esto, y bueno, ya también, ya que estamos, vamos a vender estas cosas también. Semillero. Necesito comprar. No, o sea, no comprar, crear, eso. Semillero, necesito crear. Mi dislexia no me deja hablar. Yeah. Dislexia culia. Yeah. A todo esto tengo que ver si tienen comida estas culias. Ah, sí, tienen comida. ¿Y vos? Ah, gorda. A ver, gorda. Mira la gorda. Mira, y haciendo huevo XL, conchetumare, weón. ¿Quién te viera y quién te vio, weón? Bueno, ya, a ver. Saco esta wea y la pongo acá. Ya. Ay, Dios mío, qué cansada que estoy. ¿Dónde están mis esclavos, madafaka? Dice... Me recordó la canción... Mi agüita amarilla. ¿Por qué? No la conozco. Me puse a pensar cómo se dice... Y también cómo confunden el cilantro con el perejil. ¡No! Weón, yo lo hice. Yo lo reconozco. Soy una de las tantas desafortunadas que tuvo la mala cuea de confundir esas weas. Y hasta el día de hoy creo que los confundo. Al final es como que me importa un pico el nombre, simplemente le digo que esta wea huele rico y ya la llevo. Y así compro nomás. Pueden pensar la wea que quieran. Uy, la wea penca, pueden pensar, pero loco, loco. Me sale. A ver, espérate.
Hacemos mermelada de qué otra wea. De la wea que tenga más, po. No, si tengo puros chiles, pues weón. Lo que pasa es que amo a mi senpai, entonces no puedo no tener chiles, weón. De hecho, voy a llevarle otro chile hoy día. Y voy a guardar los huevos, pero no sé dónde guardo los huevos, pues loco. A ver, espérate, ¿dónde pongo los huevos? Oye, señora, ¿dónde pongo los huevos? A ver, este orden, le voy a desordenar los cofres al Yoba para que luego se explote. A ver, espérate, ¿dónde van los huevos? Oye, ¿dónde van los huevos? Conchito, ahí están, acá están los huevos. Ya. Yeah. Todavía no me puedo acordar qué hueá tenía que hacer. Nuestro pipí son muchas cosas. Más que nada cosas que no necesitamos. Es una manera de sacar afuera lo que no necesitamos. Eso lo sé, guacho. Pero es que tú sabes de que hoy en día la gente ha encontrado las maneras de ocupar. Pero todo lo que es parte de la creación, pues loco. Es como que todo la materia no se destruye, solo se transforma, loco. Entonces, eso me hace pensar... ¿En qué podríamos ocupar la orina, vos? Hasta donde sé, hay ciertas orinas de animales que creo que son útiles. El guano, por ejemplo, es súper útil, que el guano es la caquita de los murciélagos. Así que, cabros, siempre va a haber alguna utilidad en lo que ustedes están haciendo. Digo yo. Estoy hablando por afuera. A ver, espérate, ¿qué necesito acá? Necesito madera ya, carbón. Necesito carbón. Carbón. ¿Dónde mierda está? Oh, oye, ya en serio, ¿dónde está el carbón? Weón, no tengo carbón, me estoy weando. Entonces, para eso tengo esta maquinita, po. Hola, maquinita de Ska. Vengo a darte de ofrenda un poco de madera. Toma los palos. Y ahí me quedo acá esperando. Por mientras conversemos. A ver, dice, hay gente que usa su propia harina como pesticida. ¿Viste? ¿Te dais cuenta? Sí, es cosa de craneársela, loco. Técnicamente todo en este mundo puede llegar a ser un servicio, puede ser un negocio, loco. Me encantaría ser una empresaria, weón, ¿para qué estamos con wea? Sorry por la demora. ¡Ahí llegó uno de mi ayudante! ¡Yeah, Tiquín! Ya, Tiquín, partiste a buscar carbón, weón, porque es lo que más necesitamos. No tengo idea cómo chucha vamos a conseguir carbón, weón. ¡Carbón! Ah. Entré al stream sin querer porque se me cayó el celu. Pero me caíste bien. Chucha. Bueno, bienvenido, buen loco. El Diego, bueno, Diego. El Lewy dice, la orina sí se le deja reposar para que se le vaya la urea, que es lo que mata las plantas. Queda solo el nitrógeno, que es un excelente abono. Che, tu Mario. ¿Y yo aquí? Perdiendo mi orina. No, ni siquiera tengo plantas, cabrón. O sea, acá es el único lugar donde yo puedo tener plantitas, ¿cachai? Porque no tengo nada más que hacer. A ver, Tico, ve por carbón. Ahí está. Entonces, como que acá puedo tener plantitas, ya, todo bacán, todo opulento. Pero al menos en la vida real todo se me va al carajo, ¿no? Weón, ni cagando. ¡Se viene la music! A todo esto voy a poner un poco más fuerte esta wea porque parece que la tengo muy bajita. ¿Ahí? ¿Ahí está mejor o no? Ok, ya. No tiene copyright esta música, así que tranquilos. No. Dice, recién entré y hablan de ciencia. Está ahí traumado, weón. El cole, si lo está matando, weón. A mí me da risa porque yo, ustedes los que saben, los que ya me conocen, tengo una carrera de educación. Y es re chistoso porque las mismas carreras de educación te hablan sobre la historia de la educación. De cómo llegaron a ciertos términos y cuestiones así. Y todos llegan a la misma conclusión que como se está impartiendo la educación actualmente, está errado. De que está mal, de que hay otras teorías de la educación que funcionan mucho mejor, pero aún así las escuelas no han cambiado su estructura y aún así no se reconoce otros tipos de educación o de... ¿cómo se llama? Ay, se me están yendo las palabras. Pero como que no se les ocurre, o sea, como no es que se les ocurra, hay más formas de educar, pero aún así no les agrada. Porque tendrían que, obviamente las escuelas tendrían que hacer como un cambio de estructura también. Entonces por eso mismo es como dicen, ya bueno, todos sabemos que está mal, pero puta,
yo estoy muy ocupado y puta que lata, o yo sé de que está mal lo que están haciendo. Es como estos weones que dicen, puta, yo sé que el calentamiento global es cierto y te la wea, pero puta, igual me gusta dejar la llave abierta harto rato. Así que, no, que lo hagan otros. Alabados sean los otros que lo hagan. Eso. Así de penca, pues, weón. Entonces, es como, bro, mójense el potito, a ver. ¿Qué weá estáis hablando? No sé, weón, yo siempre hablo weá. Soy una zorra, weón, una zorra que se vuelve, se transforma en una patata cuando estoy jugando. ¿Qué weá? ¿Qué estoy esperando de mí, weón? Tengo un título en educación y no lo estoy ejerciendo, weón. Acá estoy. ¿Qué podía esperar de mí? Para la cagada, weón. Ya, a ver, espérate, calmado. Déjame ver cuánto me falta esta weá. Necesito un lingote de oro. ¿Tengo oro o no? ¡Ey! Yeah. Ay, no tengo oro. Tico, anda a buscarme oro, puta la wea. O no le dije, a ver, espérate. Tico, tráeme oro también. Porfa. Ahí está, porfa. Ya, le di. Ahí ya estoy teniendo suficiente carbón para crear una, pues si con un semillero, weón, estamos al otro lado. Si la idea es de que siempre ustedes tienen que ser inteligentes en esta wea. Y lo que tienen que hacer es siempre plantar la wea que más plata les da. Ahora, ¿cómo saber esa wea? Bueno, tienen dos opciones. O se ponen a analizarlo. O simplemente van a una wiki, ¿cachai? Y lo ven, po. Yo como he jugado mucho tiempo esta wea, yo ya sé qué weas me dan plata y cuáles no. Aquí estamos con wea. No nos vamos a leer la suerte entre gitanos, oye. ¿Qué me dicen? Hacerlo por conchetumare. Anda a hacerlo, oye. ¿Qué estáis jugando? Estoy jugando Stardew Valley. Soy una empresaria, ¿cachai? Pero que está empezando, entonces todavía no tengo tanta gente a mi merced que haga mis weas, pues, ¿cachai? Entonces tengo que primero ser millonaria, ¿cachai? Y después yo contrato gente para hacerme más millonaria todavía. Mente tiburón, pues, coche tu madre. Mente zorra, weón. Soy una zorra, mente zorra. Bacán. A ver, espérate, recogemos acá las callampas. La buena callampa, weón, no puede faltar nunca en una casa. Ya dice, y si me pongo a tu merced, esa weá sonó mal, conchetumare, weón. No sé, weón, el único que quedó mal aquí eres tú. Yo soy bacán y yo quedo bien siempre. Mentira. Pero podría ser. Me encantaría que fuera así. A ver qué weá me dicen acá. La estrella, llévale una carambola al Kent. Ah, ¿verdad? Sí, ya tengo. Pum. Vamos a dejarle la weá al Kent. Bueno, de moneda, porque el weón nos tiene que pagar, obviamente, por la weá. Si la weá no es nada gratuita. Y dice, ya po, soy masoquista. Guachito, yo soy sado. Mira qué bien que combinamos, weón. ¡Ah! Así es que combinamos caleta, po. Si eso es lo que me he dado cuenta, weón. Si en realidad, uno no siempre lo está diciendo, pero la verdad es que los masoquistas hoy en día llueven, weón. Si lo único que hace falta es una weona que le guste pegar. Y acá estoy, pues, weón. Estamos listos, estamos dados. Qué weá, Arem, salió Arem. ¿Salió Arem o no? Salió Arem, pues, weón. ¡Ay, mira el leoncito, guachito! A verdad, el primo del Maro. ¡Hola! Guachito, mira qué preciosidad, weón. Está ahí entero rico. Pero aún así, a pesar que está ahí entero rico, yo, mi corazón, ustedes saben, es puramente del senpai. Acá está ahí, weón. Weón, ¿qué hacía al lado de la puerta? Enfermo culiao. Las cosas no han cambiado mucho desde que me fui. Bueno, excepto que tú has venido. Oye, también tú estás bien bueno, pero bueno. Ahí está. Toma, Kent. Kent, toma. Dice, ¡hola! Shh, que no se entere Yodi. Oh, parece jugosa. ¿Qué cosa? Weón, acaba de pasar al lado de nosotros. Le va a encantar, muchísimas gracias. Y se fue corriendo. Vaya a saber por qué. Ya, a ver. Te lo entregué, tengo mi moneda, listo. Estamos todos dados, listo. Mira, ahí está la vaca gorda, weón. Esta loca, miren. Yo soy sado, pero esta weona no es sado. Porque no entiende de que tiene que ser mutua la wea, de que tiene que haber una tienen que estar los dos de acuerdo, pues, ¿cachai? Esta weona es maniática. Es sádica, pero de esas que dan cuco, ¿cachai? De esas que no te preguntan después de que te sacaron la chucha, no te preguntan si estáis bien. Esa es una weona mala, weón. Es una esclavista, eso es. Una esclavista. Eso es. Weona mala, si es mala, weón. Oye, a todo esto, Tico, ven a acostarte, conchetumare. Ahí está ahí. Ah, muy bien, guachito. A ver, espérate. A ver, ¿te portaste bien? ¿Me trajiste oro?
Buena, tenemos las menas de oro y tenemos el carbón. Entonces, con este carbón, yo pongo las weas a chucha. No hay suficiente. Bueno, será. Con uno parece que necesito uno nomás para la wea, ¿o no? Sí, ya con uno estamos dados. Nos vamos a hacer la misión. Dice, te estoy vigilando y vi que desordenaste algo. Fuiste nomás. Conche tu madre, que es mala la maricona, machista, la vaca culea. Weón, ni siquiera es machista porque agarra las mismas de su especie, ¿cachai? Y las vende, weón. Esta weona trata blanca, es de estas de tratas de blanca. Pero acá son medias café, así que es trata de café. La wea que estoy hablando, conche tu madre. ¿Por qué me meten en conversa en weas que no tienen nada que ver? Conche tu madre, no. Y dice. Por cierto, que juegan, estoy perdido. Estamos jugando Stardew Valley y estoy esperando que un pudú se vaya a acostar, weón. Anda a acostarte, conche de tu madre, que así despierto, weón. Ahí está, ahí está, ahí está. Estamos tomando ruta de esclavismo en Stardew Valley. No, 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 no. Yo no estoy esclavizando absolutamente a nadie. Puta, qué rico está lloviendo, weón. Weón, no saben cuánto extraño la lluvia. Estoy viviendo acá en el norte, no cae. Lo único que me cae es tierra en la cara, weón. A ver, vamos a ver. Dice, buena Chisu. El lago de la montaña se ha portado bien conmigo últimamente. Me gustaría compartir mi buena suerte contigo. Oh, me dio un pescado, bueno, me dio un pescadito, huesito lindo. Si está lindo el lino, weón. Ya listo, tenemos todo para ese cabro. Parece. Weón, me quedé con cuatro, soy estúpida, weón. A ver, espérate, voy a buscar madera. Tico, tráeme más oro. Bien. Onta la madera, a ver, espérate, la madera estaba acá. Ya, bueno. Ahí ya lo leo, cabros, calmados. No sé, no sé. Si no le leen el chat, se desespera. Ok, no. A ver, dice, estamos tomando la ruta. No, esa ya lo vi. Entonces esa weona es asexual, que no te gusta ningún sexo. Más maraca, po. Pero ¿por qué los asexuales van a ser maracas, po, weón? No, weón, la weona no es ni asexual ni nada de eso. La weona es mala. Es mala, pero mala de adentro, ¿cachai? Ese es el problema que tiene. ¿Ves qué me dice? Ay, conchetumare. Trata de morenas solo en la tama. Un pescadito, vamos a freírlo. Uy, buena. Les recuerdo que están habilitadas las donaciones y si lo hacen podrán mandar un mensaje que se leerá en directo. Sí, pues qué wea. ¿Qué dicen? Relámpagos. Los re relámpagos. No, re repala rempálagos. Rempálago era que decía el culiao. ¿Cómo me cago de risa, weón? Me duele el pecho. Yo no tengo pecho, weón. Soy una patata. Ya, a ver, por mientras de que espero esta weá, voy a meter otro palito y les voy a mostrar mi cuerpo serrano. A ver, espérate, ¿dónde estoy? Ahí estoy. Mira, mira. Muñoncitos. Ok, ya. Ya, ok, ya la corto. Qué weá. Estamos acá esperando para tener el carbón. Weón, todo sea por una cagada de. Por esta cagada esta que me da semillas, weón. Por eso nomás estoy puro weando. Chetumare. La patata kawaii, conchetumare. Yo soy sensual, así como patata, weón. Te dejé loca con mi cuerpo serrano. Cabros, ¿qué significa cuerpo serrano? Ni yo sé qué es lo que es. Bien, cabros, cabros, me falta uno. Ya la tenemos, weón. Que no cunda el pánico, ni panda el cúnico. Que voy a. Ahí está. La madera sí la tengo ya. Entonces la patata marrana. ¡No! ¿Por qué no? Uf, no antojes. Voy a salir. Cabros, voy a salir en estos memes de hora de antojar. Esa de que dice. Tiri tiri tiri, you let me, tiri tiri tiri, you let me. Voy a aparecer yo ahí, weón. Patata gorda. ¡Qué weá! ¿Qué weá me estáis diciendo, gorda? Yo no estoy gorda, weón. Yo estoy perfecta. Perfectamente sensualona, weón. Yo tengo mucha patata para hacer purecito, weón, entero rico. ¿Qué mejor? ¿Ah? ¿Ah? ¿Dónde más vais a encontrar esa weá? Pura calidad acá, coche tu madre, ¿eh? Pura calidad de muñones. Muñones, weón.
Es hora de antojar. ¿Borda? Estoy borda. Bueno, sí, estoy un poco borda. Oli, volví, me conecté de otro compu. Pues bienvenida, pues weón. La wea rima, pues no. No, no, la verdad no. Patata sensualmente gordita, gordita de calidad. Exacto, pues weón. Ahí ustedes sí saben lo que es el sabor. Sabor latino, puro sabor latino acá, weón. A todo esto, ¿qué día hoy? Espérate. Voy a buscar la miel. Ahí está. A todo esto... Ah, ya, me guardaron a la... A las bestias que tengo por animales, weón. A ver, vamos a cosechar las weas de aquí y de acá. Weón, ya, córtenla. No me gustan los truenos, weón. A todo esto, ustedes mismos... ¿Qué opinan de los rayos, weón? Yo me acuerdo que una vez cuando estaba en Mendoza, weón, me estaban llevando en... ¿Cómo se llama? ¡Ay! ¡Conchetumare! Me estaban llevando en moto y vi a lo lejos, vi cómo cayó el rayo, pues, weón. Me recagué en las patas, lo cual es chistoso porque yo vengo del sure. Yo vengo del sure, oye. Y en el sure cae el rayo también, po. Y yo cuando iba al cole me caían los rayos encima, oye. No, mentira, nunca me cayeron encima, pero... Era terrible ir con de la manito así con mi mamá. Y que me estuvieran llevando al cole. Y mientras veo, están cayendo rayos y toda la weá. Y teníamos que correr por nuestras vidas. Y weón, la weá. Era demasiado esa weá. No sé. Es para trauma, ¿no? ¿Sale trauma? ¡Ah, conchetumare! ¿Sale trauma o no sale trauma, cabrón? A ver, espérate. Esta weá se guarda. Esta weá también, por si acaso. Ya, lo demás se vende porque yo quiero lucas. Esta weá no. Mueve tu cucu, ta. Qué vieja la canción, weón. Se me cayó el carnet. Cabro, recójanlo. Que se me quedó como estampado ahí. No lo puedo sacar. A ver, guardamos. Todo se vende acá. Bonito. Todo me parece vendible. A ver, volví, vine a descansar la espalda. ¿Qué weón estaba ahí haciendo? ¡Ah, el Adrien! ¡Hola! Sí, lo que pasa es de que el Adrien estuvo mucho rato ahí trabajando duro. Con el pico, weón. Se fue a la mina de carbón ahí, cosas serias. Así igual que el Tico. A ver, Tico. El Tico también me dijo lo de los relámpagos. Dice, ¿eres de Santiago de casualidad? No, loco, lamentablemente estoy en la primera región. Puf, estoy toda cagada. A ver, espérate, ¿qué tenía que hacer? Weón, tengo Alzheimer, ¿qué tenía que hacer? Hoy día es miércoles. Ah, tenía que revisar qué día era, po. O sea... Sé de que es miércoles. ¡Sale, conche tu madre, Milo, por la chucha! ¡Sale, weón! ¡No me dejáis pasar, perro culiao, weón! Después te andáis preguntando por qué te doy patada. No, mentira, mentira, cabro. Nunca le pegaría al Milín. O sea, le doy palma en el poto cuando se porta mal y se come, weón, que no se tiene por qué andar comiendo, weón, siendo que tiene comida. Y comida premium, weón, que es más cara que la chucha. Perro culiao. Pero igual es lindo. Bendición de mi corazón. Ya, a ver, ¿qué tengo que obtener? Ah, verdad, tengo que ver cuánto sale la weá. No. A ver, espérate. ¿Qué necesitamos primero? Tengo que mejorar, parece, estas dos cuestiones para tener pato y para tener... ¿Qué otra cuestión tenía que tener? Los yayos. Tengo que tener el yayo y tengo que tener el pato. Así que vamos a ir a ver los precios. Vamos a tener que anotarlo, sí, cabrón. ¿Ustedes me lo anotan ya? Es terrible cuando llueve porque no sabéis cuándo es de día y cuándo es de noche, weón. A ver, ¿qué me ponen? Come mejor al perro que uno. ¡Sí, es verdad, weón! Hubo una vez que puta, acá mi compa lo probó la comida y dijo que le gustó. Debo tener cuidado con esto, con los extraños. Los hombres silvestres no suelen gustar a la gente. No te preocupes, si tú eres bonito, tú eres buena onda. Eres mi compa, weón, loco. Eres mi compa. Ya, vamos a ver qué me pide esta culia, weón. Porque está en mascarera y encima nunca está ahí en la pega, weón. ¿Qué te cuesta venir a trabajar? ¡Floja! ¡Floja! ¡Conche tu madre, weón! Nunca que vengo acá, conche tu madre, nunca puedo saber la weá. Ándate la chucha, weón. Lo voy a construir yo sola. ¡Ay, conche tu madre! Ya, bueno, quizás no. Ok, quizás no. No hace falta que nos enojemos, no nos tenemos que poner ahí agresivos. No, ¿para qué? No. Yo digo que no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Y por qué me vine por este camino, weón? Bueno, porque quiero ver cositas, po. Y me estoy hablando sola. Ya estoy... Cabros, la esquizofrenia está pegando fuerte hoy día. Dice... 8 de oro, algunas geodas, un rubí y 3 carbón. Bien.
Pues hoy se come. A ver, espérate, vamos a poner bien. Hoy se come. Ya está. Vamos a ver qué dice. ¡Oh, conche tu madre! ¡Qué weá con que le gustó un perro! Es que a mi compa le probó la comida del Milín. El Milín es mi perrito. Es un poodle chiquito. Y la probó y era rica, pues. Y bueno, yo al menos cuando la sirvo también huele rico. Si está apetecible la wea. Lo único que sí tengo entendido que si comís comida para perro te da un ataque al hígado. Una wea así como que... Te estáis haciendo cagar. Esa es la wea. A ver, vamos a ver si necesito... ¡Ay, conchetumare! ¿No? Ah, ya, todavía no. ¿Qué tendría que hacer por mientras? Tendría que ir a buscar madera, yo creo. Ya, vamos a buscar madera. ¿Qué tanto? ¿Qué me dicen? Así es, me dice Furro, por comer croquetas de niño. ¡No de niño, weón! ¿Pero por qué de niño? Bueno, que el Milín es un niño también. Eso es verdad. Es un niño. El niño de la mami. Y yo soy su mami. Soy, sí, una patata de la mami de un pechito. ¡Qué wea! Dime algo, po. Eso pensé. Puta, el juego es de paga, weón, qué paja. Sí, pero mira, yo recomiendo que hagan la weá que hago yo. Yo agrego caleta de juego a la weá esta de los deseados. Y tengo, o sea, mantengo la weá ahí con los... ¿cómo se llama? Los filtros estos, para que solamente me muestren las cosas que estén en oferta. Entonces, por mes, le agrego, no sé, pues sus 3 luquitas al Steam, ¿cachai? Y cuando hay algo en oferta, ¿cachai? Aprovecho al tiro a gastarme esas luquitas que voy ahorrando. Y así. Así tenéis como lista tu weá, así como tu billetera lista para los juegos. En el caso de que aparezca juego. ¿Sale juego? Sale juego, po. ¿Cachai? O si no, puta, le preguntáis a alguien si es que te lo compra, qué sé yo. Ahora no sé si es que está en oferta la weá. Es que no tengo cuenta root, puta la wea. A ver, espérate, no tengo idea de qué otra wea podía hacer. Ah, ¿sabéis qué te recomiendo? Ah, no, verdad, esta otra wea tampoco se puede hacer sin root. Ah, no, pero si tenéis root, sí, po. A ver, weón, en una de esas lo que podía hacer es tener una match. Y así podéis tener wea en PayPal y del PayPal pasarla a la match. Y con la match pagar esa wea. En una de esas podéis. Ve ahí qué onda. Si queréis saber cuál es la match, abajito de mi directo, ¿cachai? En Hablemos de, aparezco yo al lado de una tarjeta, así, es una imagen súper, súper penca, donde aparece un dibujo en rojo, ¿cachai? Y con esa wea, tú te vayas a ese link y vas a poder tener una tarjeta. ¡Ay, coche, tu madre, ves usted! Bueno, y vas a poder tener una tarjeta de estas virtuales. Y sirve, loco, sirve caleta. Yo la uso. Y por sobre todo si te vais con el código que está ahí, ¿cachai? O sea, tú vais con el link a la cuestión, te van a dar 2 luquitas de regalo. ¿Qué mejor? ¿Ah? 2 luquitas, loco. Está bueno. Te lo recomiendo. Cabro, a todos los que sean de Chile, si quieren ocupen mi código y les van a dar 2 luquitas. Apreten ahí nomás el link de hacer KDE acá en Twitch. Y van a tener 2 luquitas de regalo. ¿Qué mejor? Le estoy regalando 2 luquitas. ¿Quién quiere 2 luquitas? Sale 2 luquitas. Saquen las 2 luquitas, pues, loco. Estoy hablando pura wea. Perdón, cabro. ¿Qué código? No. Es que dije código, pero en realidad la wea es el link. O sea, anda el link nomás, po. O sea, aprieta la imagen donde salgo yo con una... En un dibujito al lado de una tarjeta. Tú le dais clic a esa cuestión y empezáis a rellenar con tus datos. Eso sí sirve solo para Chile, cabro. Lo siento. De verdad me encantaría, si yo llego a tener algo que les dé dinerito a ustedes o les dé alguna facilidad, créanme que voy a hacer lo posible por promoverla, pero por ahora, lamentablemente no, simplemente no. Bueno, nos vamos a ir a acostar, porque tenemos que ir a ver si es que mañana trabaja la weona, porque nunca trabaja esa weona. Maraca. Sí. Me dice... Soy chico y debo como 100 lucas. Ah, chucha. No, entonces no, po. Soy de México, no puedo. ¡No! ¡Fuca! Bueno, Ana. 2 luquitas. 2 luquitas son 2.000 pesos. Pero chileno, sí, po. Eso es lo malo. Me encantaría encontrar alguna cuestión que dé dólares. Eso sería genial. Allí sudando dinero gratis, el mejor, la mejor streamer. No, o sea, no tengo yo actualmente como para dar. Y tampoco daría, weón, porque es plata, weón.
¿no? Pero sí, hagamos, si es que encuentro algo que les dé, no sé, pues juego gratis, facilidades y toda esa cuestión. Obvio, pues. Si lo bueno se tiene que compartir, güeyito. Hay que compartir. A mí me enseñaron a compartir. ¿Qué me dicen? ¿Qué pasó? No, no pasó nada. Me acabo de meter de nuevo y no callo ni una wea. Pero como que el link abajo, se supone de que hay una sección en Twitch del streamer que tú puedes decir, que se llama acerca de. Dice, hagamos en una parte ver perfil y cosas así, ya. Podéis ir acerca de y ahí puedes ver todos los banners que tengo. Entre los banners hay una imagen donde salgo yo, dibujada con plumón rojo, al lado de una tarjeta. Muestra de nuevo tu cuerpazo. No, loco, después me banean por andar mostrando mi cuerpo. ¿Te imagináis? Después me banean. No, loco, y pierdo plata. La moneda, loco, la moneda. Necesito la moneda para poder comprarme más. No sé, nunca me compro nada ahora que lo pienso. ¿Saben qué quiero? Ahora quiero ahorrar para una cámara, porque como estoy trabajando en la wea de la VTuber, me voy a necesitar una cámara buena que me capte. Así que voy a juntar para esa wea. Eso quiero. Porque cuando lo intento con el... Cuando lo intento con la cámara del celular, es terrible porque todo el rato se cierra un ojo mal. Todo el rato es como que se ven las cosas mal. No, no, todo mal, weón, todo mal. Malo, malo. Así que prefiero no... No, simplemente no. A ver, yo creo que te voy a necesitar lingotes. Así que voy a meter estos lingotes a trabajar. Ah, necesito carbón. Tico, lo que más necesitamos es carbón, guayo, así que lo siento, pero vaya a vivir en esa mina, weón. A ver, vamos. Ahora quiere más. Bueno. No tengo carbón. Conchito Mario. No tengo nada. Ya vamos a ir donde la señora, vamos a preguntarle cuánto me sale la mejora de mis cositas. Porfa, es la buena. VTuber, Shizu VTuber, sí, totalmente, loco, es lo que más queremos. Estamos luchando para usted. Hola, gente, ok, buena, estáis respetando el código de protocolo de Twitch para las mujeres. Sí, weón, es que el que, al parecer, el que sea una patata que se considera patata femenina, al parecer, las patatas también influyen, ¿cachai? Entonces tengo que respetar ese código, aunque no tengo ni pechuga. Pero bueno, es lo que hay. Ya me voy a quedar acá esperando a la golfa a ver si es que viene. A ver, espérate, ¿está por ahí o no? No está. No está, weón. Weón, ya se fue. ¡No! Escuche tu madre, weón. Es jueves. Ya me voy a ir a la mina nomás. ¿Qué más me queda? Ni una wea. Ah, voy a recoger eso. Aprovechando. ¿Qué me dicen? Mi tuber sí dice... Espérate, voy al paño. Joder, qué ganas de respetarte, Shizu, con tu cuerpazo de patata. Sí. Me quieren respetar, pues, weón. Escuche tu madre. ¡Bienvenido, Ritsua Kaga! Eso. Bienvenido, tipo. Oye, oye, bienvenido, bienvenido. Tómate acá un juguito. Juguito para ti. A ver qué me dice. Voy a guardar estas cosas acá un rato. Por si acaso. O no, no, mejor no. Porque después me olvido. No sé, ¿qué tengo que ir a buscar? Yo creo que carbón es lo que más necesito, ¿no? Carbón creo que es por acá. No, acá no hay. Es más abajo. ¿Aquí? Sí, acá. Porque acá están estos bichos que me dan carbón. Pero denme carbón, pues conche tu madre. Bien. Pero no me maten. Está prohibido matarme porque matarme pierden ustedes. Ah, no. Bueno, soy malísima para esta wea. Oh, me dieron una cosita. Bueno, vamos a picotear por aquí y por allá. A ver si es que me dan algo de carbón. Porque a veces incluso las piedras te dan carbón. ¿Qué? No. Ah. Que dice, sí, su patata es hermosa. ¡Ay, sensualona! Mira, el que una estrella venga y me lo diga me parece maravilloso. Para los que no sepan, la Mei es una estrella. Es cierto, tiene cara de Surikuji, pero en realidad es una estrella. ¡Estrella!
Y el que diga lo contrario lo golpeo con mi guitarra. Ven, menos, te acá dice, ya me voy, tengo que hacer tarea, puta la wea. ¿Por qué no la hacía antes, loco? Tenés que hacerla temprano. En una de esas te ayudamos, a ver qué tenés que hacer. ¿De qué lo que era la tarea, dijo? Ah, de inglés. Ah, no, cagaste, weón, estoy solo. No, yo inglés pico, no, no. Picoration. Picoration para ti. Estrella, qué curvas. Oh, Dios mío, no, no me vean las curvas, cabros. Ven de que me pueden banear. Van a empezar a decir que ando mostrando mucho. Estaba viendo el directo de Adrien. Oh, bienvenido entonces. El Adrien en realidad estaba súper entretenido, pero yo empecé a tratar de hacer mi directo porque este es mi horario de hacer directo. Entonces, me puse a ver y me tuve que quedar ahí porque de la nada desapareció todo mi internet. Entonces tuve que estar como 30 minutos, weón, ahí weando. Estaba entretenida, la verdad, en el directo de Adrien y pensaba verlo hasta lo que pudiera. Para luego empezar con el mío, po. Y que si él seguía justo después de que yo terminara el mío, yo le iba a hacer un raid a él. Pero no. No puede hacer ni una, weón. Todo porque soy pobre y tengo que andar muy lejos. Y conche tu madre. Y no, po. No me gusta esta weón. Toma, toma, toma. ¿Qué me dicen acá? XD, salud, cava. ¿Cava? Bueno, cava para ti también. Dice, tengo tarea de mate, chale, pero está el foto mat. ¿Qué es eso? El inglés está muy divertido de estudiar. Guachito, usted es un ser extraño y cósmico para mí porque yo no disfruto nada el inglés. Po. I don't speak English. Ya, en serio, técnicamente a mí me podrían usar fácilmente para estas weas de que... Chucha, empezó la música, weón. Bueno, pero a mí me podrían usar para esta... ¿Cómo se llama esta cuestión? Open English. Pero para mostrar cómo la gente habla mal el inglés. ¿Cachai? Para eso serviría yo. Estoy perfecta, estoy da. Communication. Le dice, ya, made fucking bus. No sé qué es eso. Entendí eso. Está linda la música, ¿te ayuda en el English? ¿Te ayudo en el English? No, guaychito, yo soy caso perdido también. Ya no tengo tiempo para andar estudiando el English. Por eso, ¿sabéis qué es lo que hago? Me consigo traductores, ¿cachai? Entonces, cuando yo quiero hacer un cómic, para los que no sepan, hago cómic, estoy haciendo un cómic en Patreon, síganme en Patreon, así apóyenme en Patreon, conchetumare. Cuando lo hago, le pido a traductores que me... Que me traduzcan la wea y así lo hago tanto en inglés como en Spanish. Pero I don't speak English. Dice de que ahora puedes ir en barco. Sí, pero todavía no llego a eso porque primero quiero mejorar la cuestión esta, que tengo que mejorar hace rato. Y ahí recién ponerme con esa cuestión. Si esta serie técnicamente es como una serie de Minecraft, cabros. Va a durar 500 capítulos, así que tenemos para rato, weón. Bueno. Así que por mientras que nosotros conversamos y hablamos y tiramos la talla, estamos avanzando, estamos aprendiendo, qué weá. Catham. ¿Por qué me hablan en inglés, weón? Oh, conchetumare, no puedo apoyar el Patreon. Es Latam, chale. ¿Cómo es Latam? No, pues si se puede, tengo entendido que podís con el PayPal. Si tenéis PayPal, podí apoyarlo, sin problema. Y con un solo dolaruco ya me estáis apoyando caleta, weón. Así, así como... Buena. Piola. Dice, Jay, pero no tengo plata en PayPal. Ah, chucha, ahí estamos cagados. Bueno, será, po. Dime que soy bonita. Ah, no. Che, tu madre, me estoy cansando. Me acabo de dar cuenta. Bueno, volvemos nomás, pues, para la casa, qué weón. Nos vamos para la casa. Pues nos vamos para la casa. No traje comida, no, soy entera weona, no traje ni comida. Nos vamos a parada de autobús. Ya, no juego. ¿Qué me dice? Yo quiero apoyar al Patreon, pero no puedo sacar la cagada de cuenta Ruth. Sí, pues esa es la lata. Pero igual yo voy a estar harto tiempo aquí, así que
Pues mientras no se me pudra mi cuerpo serrano, yo creo que estamos todos bien. De más que podemos después, más adelante, me pueden apoyar de alguna forma u otra. Uy, weón, me asustaste. Pareciste corriendo de la nada. A ver, yo quiero más melocotón. Melocotón. Melocotón, 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 melocotón. Perdón, perdón, pido disculpas públicas por esa wea que acabo de hacer. Disculpen, de verdad, no era mi intención cagarles la cabeza. Lo siento. Ah, no tengo. Y esta wea la pongo acá. Me dio tres, guayo. Voy a ser millonaria. A todo esto, ¿cuántos días tarda esta weá? Tarda 12 días. A ver, calmado, calmado. Capaz que la estoy recagando, weón. Soy entera weona, a ver. A ver, guayito. 15, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Conchetumare, la cagué. Ay, voy a tener que. Ah, ya sé, las voy a plantar en el invernadero, po. ¿Qué tanto? ¿Y qué tanto la wea? Vamos. No hay drama, no hay drama. No hay mal que por bien no venga, guayito. Ahí sí, vos. Mira, aprovecho y arme acá unas cositas acá para hacerme. Para hacerme la olla común, weón. Uy, que me ha quedado rico el caldito, oye. Rico el caldito. Delicioso. Ay, weón. Tengo que mostrarle un TikTok culiado, weón, de un weón que dice así. Dice. Delicioso. Me encanta. ¿Qué me ponen aquí? Dice, me duele el cuerpo. ¿Qué anduviste haciendo con el po? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué anduviste haciendo con el po? Suelto culiao. Trabajar, ah, no. Y vendo la mermelada. Cada vez tengo más moneda, cabros. Soy entera bacán. Moneda, moneda, toma la moneda. Y me voy a hacer la mi misión. A ver, ya, ya lo leo, calmado. Dice, ¿por qué a Best Boss le chat por de abonar? Ah, aquí está hablando en ¿cómo se llama esta cuestión? ¿Portugués? Creo que está hablando portugués. Estoy resfriado. Pollito. Más te veía, valía disculparte. Chale, pero no me pegue. ¡Ah, es francés! Es francés, chale. Bueno, discúlpeme, señor Ode, pero no. No hablo francés. Sorry, monsieur. Ah, lo dije bien. ¿No? Ah, chucha. Bueno, la cagué. Esta es nuestra batalla por ser millonarios. ¿Ustedes, cabros, les gustaría ser millonarios? A mí, la verdad, sí. Me gustaría tener harta platita para poder comprar un montón de cositas y juegos y también para poder donarle a personas. Y como actualmente soy yo la que está recibiendo donaciones porque las necesito, entonces más adelante ser yo quien sea la que dé las donaciones. Sería bonito, sería bonito. Ah, esto se lo tengo que entregar al Gunter. Esto lo dejo ahí. Tengo que ir a ver al Gunter y tengo que ir a ver a la otra culia que espero que esté trabajando hoy día, po. Es increíble lo floja que puede llegar a ser la gente, weón. Voy a dejar esto. Ya vengo. Adiós. ¡Ay, conchetumare! Dice: te comprendo español, no te inquietes, paz. ¡Oh, eso sí lo entendí! ¡Oh, sí lo entendí! ¡Wow! El francés se parece bastante al español. O bueno, quizá el español se parece al francés. O ambos se parecen al latín. Bueno, da lo mismo, yo creo.
Pero está bonito, ¿no? A ver, voy a ir a las minas y de aquí me voy, me paso donde está Golfa. ¿Qué me dice? Si fuese millonario me abriría un streaming house y me traería a los panas. ¡Oh, qué lindo sería eso! Todos para la mansión del Kitsu, ¿eh? Oye, te saco de la TAM. Tengo una beca en Alemania. Abierto a las 9, chucha. Bueno, tenemos que... ¡Ahora está abierto, po, weón! ¡Eso! Ya, guayita, guayita. Mejorar... No, 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 eso no. Necesito construir edificio, ya. Este ya lo tengo. Este alberga 4 animales. El de lujo, po. Este, el de lujo. Me falta piedra. ¡Ah, solo me falta piedra! ¡Tico, tráeme piedra! ¡Tráeme toda la piedra que tengas! Ah, no, espérate. No sirve de nada porque ¿cómo me la voy a pasar? Puta la weá, ya. ¡Hay que salir corriendo! ¡Cabros, tenemos que correr! Tenemos que ir por piedra, cabros. Tenemos que ir por piedra. Toda la piedra que podamos. Cabros. Sí se puede. Vamos a luchar por un mejor establo y poder comprar los chanchos. Una vez que tengamos los chanchos, vamos a tener la trufa. Y tenemos la trufa, vamos a estar bien. A ver, a ver. Acá. Piedra. Bien. ¿Hay más piedra? ¿Hay más piedra o no? Más, 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 más. Uy, tengo esto. Uy. ¿Más piedra? ¿En serio no tenemos más piedra? ¿Cuánta piedra era? ¿Cuánta me pedía? Me va a dar un paro. Me va a dar un paro. Vamos. Bowless, bowls, que parte taco. Yo no soy mexicana. Soy chilena. Chile. Oye, te saco de la TAM, dice. Si fuese millonario me compraría la Shizu para que me haga bujos todo el día. ¡Coche tu madre! ¡Qué lindo, weón! Un poco tétrico, pero muy lindo. Ahí está. ¡No! ¡No! ¡Necesito 300! ¡Necesito 300! ¡No! Ya, y el coso de los pollos así de lujo. Ese es de lujo, ¿no? Ya, este nomás, pues. Será. Para la otra. Ya, a ver. Aquí. Bien. Estamos, listo. Por lo menos vamos a tener los patos, cabros. Vamos a tener los patos. Ya. Por lo menos vamos a tener los patos. Ana. Nos vamos para abajo. Dice. Volé de objeto de parte taco. G. Yo. Me. Ah, a ver. De qué. Que yo parte. Parle, taco. Ah, parece que me está preguntando si es que quiero que hable taco. ¿Quieres hablar español? What the fuck, tengo clase en línea y no me di cuenta. Oh no, corre weón, corre. Ay, conchetumare, yo también corro. Ah, así que corre, 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 don Ramón. De los dos, tú siempre fuiste el más deudor. Sé de que es un meme viejo, weón. Yo soy vieja. Soy una patata ya madura, ¿cachai? Tengo 300 años. Mínimo un poco de... A ver, espérate, pueblo. Ahí está. Bienvenido el que se agarró de mi cola, calmado al tiro, lo miro. ¡Ay! Que tengo que agarrar al Gunter para pasarle esta cagada. Hola, Bug Gunter, compadre. ¿Cómo estáis? A ver, donar al museo, weón. Toma. Te paso esto en son de... No sé qué weón. A todo esto, ¿dónde he dejado los demás? Ah, no he dejado más de esto. Ah, Yuya. Ah, debería dejar más ya. Después voy a leer esas cuestiones, ahora no me da la gana. Bien, ¿qué más tengo que hacer? Ah, revisé la basura, jaja. Soy una cochina. Soy una cochina. Minas, la cantera. A ver la cantera. Bueno, necesito piedra después de todo, así que... Está pasando el tren, guayo. ¿Qué me dice así? Te están preguntando si quieres que te hable en idioma taco, español mexicano. ¡Ah! Ok, ok, ok. Yeah, yeah. Sí, háblame en taco. La wea tonta. Oigan, pero el único español existente no es el taco, pues. También está el culiao, que sería el chile. Está el español coño.
Hay hartos tipos de español que te pasa. No es el único, ¿ya? O sea, si vamos a tener nombres culiados, nombres de mierda, pongámosle a todos también, po, ¿cierto? ¿Sí o no? Banda. Uy, espérate. ¿Esto lo he visto? ¿Y esto? ¿Esto lo habíamos visto? Oh, oh. Oh, no, no, yo ni cagando dentro ahí todavía. Todavía no estoy lista para pelear. Yo no voy a pelear. Lo que sí voy a hacer es irme para la casa porque tengo que ir a comprarla hasta Yegua. A ver, parada de autobús. Creo ahí, estoy cerca. No, por aquí no es. Chale. Ah. Ya me dice, este es un stream en español, dice. No, pero yo soy taco. ¡Ah, eres taco! Chale, con razón, po. Eso explica tu acento. ¡Ah! ¡Ah, pero no me asustí, po! A ver, ¿qué me dice? Y en español de argentino, que sería el español boludo. Sí. Ese sería como el español milanesa. Español milanesa. Soy taco mampo. Ah, chale. Weón, entonces estuviste hablando todo este rato porque sí nomás en francés. Qué culiao, no podéis ser tan bastardo. Es de la actualización, te spoileo lo que hay dentro, ¿no? O sea, ¿en qué cabeza cabe que yo quiero spoiler, weón? Estoy jugando el juego tranquilamente y ¿por qué voy a querer un spoiler? ¡Mierda! A ver qué me compro. Pastel rosa, planta pequeña, semilla rara. Ya, la semilla rara me la llevo. ¿Qué más? Anillo de pedida. Ah, esto es para casarse, no. No tengo, o sea, todavía no tengo al senpai tan enamorado como para querer eso. Calamares fritos. Uy, no me vendí nada bueno, pues culiá. Bueno, vamos a ir a buscar más materiales. Yo me dedico así re tranquilita a lo mío, porque tengo que tener materiales de eso. Tómala. Sería una paja. La verdad, tendríamos los tremendos músculos si tuviéramos que hacer esto todos los días, weón. Y en vez de eso, ¿qué estoy haciendo? Apretando botoncitos. Porque es más fácil. Ajá. Ay, hoy el tiquín logró caleta cuestiones. Me fue bien en la mina. Bien hecho, tiquín. Grande tiquín. Ahora puede dedicarse a avanzar en lo suyo si quiere, o en comprarse cosas, qué sé yo. Le dejo que se compre o se mejore alguna cosita, si usted quiere. Y si no quiere, váyase a la yuya porque ya le di permiso. Ahí sí. Semilla caoba. Oh, interesante. Semilla caoba. Planta esto en tu granja para que crezca un árbol de caoba. Oh, interesante. Interesting des. Vamos a talar esto. Y yo creo que ya vamos a dar por finalizado el directo, loco. Yo creo que... ¡Ay, conchetumare! ¡Córtala, weón! ¿No te cansáis? Ahí sí. Ya, nos vamos entonces. Nos vamos para la casa. Porque ya trabajamos. De todos modos, sorry, yo estoy muteado por ruido. Dice, ojalá, dice, mejor dale 500... La caoba es un árbol que da un tipo de madera fina. ¡Oh! Interesante. Che, tu madre, weón. ¿No querís tirarte otro rayito, oye? ¿Para qué, pues? ¿Para qué tanto? Te preguntaba hace rato que por qué tenías el modo followers en el chat. ¿En serio? Me estás jodiendo que tengo el modo followers. Me estás jodiendo porque yo lo odio. A ver... ¿No? Eliminar su restricción. Listo. Ahí la eliminé. ¡Uy, qué pendeja, weón! ¿Cómo se me ocurre hacer eso? No, 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 dele nomás. Ah, es para sacar madera noble. Oh, interesting. A ver, vamos a plantarla. Ya está.
Bueno, nos vamos a minicir, cabros. Ya damos por terminado este streaming, yo creo. Para que solo los que le siguen puedan escribir en el chat. Lo peor del mundo es del mundo es el modo subs only. ¡Con razón, po! ¡Con razón! No, 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 gracias por haberme avisado. No sabía que tenía esa cuestión, qué pendeja. Guácala, no, esa cuestión no me gusta a mí. Porque a mí al menos yo cuando llego a alguno tampoco me gusta... eso, uso botella. Bueno, primero que nada voy a agradecer a mi buen esclavito, el Tiquín. Bueno, mi sirviente. Bueno, mi trabajador, mi colega, qué sé yo. Dígale X, dígale Y. Le voy a agradecer, muchas gracias, Tiquín, por haberme ayudado y apoyado durante todo este directo, oye. Aparte de eso, decirles que muchas gracias a todas las personas que vinieron, empezaron a seguirme. Lamento mucho haberlos tenido que obligar a seguirme, weón. Perdón, eso no se hace nunca más. No se preocupen, ya no lo hago. Fuera de eso, decirles gracias por haber comentado, haber conversado conmigo, que soy una patata. Y haber disfrutado de mi cuerpo serrano, bacán, la raja, oye. Sí. No. Bueno, eso. Gracias por haber venido. Los quiero un montón y nos estaremos viendo en un próximo directo. Chao, chao, Edesca. Me caíste bien, me dicen. Ay, me encantó el corazoncito que me pusiste. Cuídense. Adiós.